tenemos tres equipos participando. No sé cuál es el motivo de que no llegaron los demás equipos, pero estamos contentos y con todo, echándole muchas ganas. Está San Diego Express, Mexicali, Diablos de Mexicali y nosotros, Club Delfines. Más adelante vamos a este es el inicio, la inauguración de nuestros eventos. Sí, es difícil, puesto que tienes que saber controlar lo que es la silla y el balón a la vez, ¿verdad? Es difícil, es un esfuerzo totalmente grande y pues con todo estamos ahorita. Estamos lo que es los martes y viernes, estamos entrenando aquí en el gimnasio Andrés Luna, de 5 a 7. Invitamos a todas las personas con alguna discapacidad, sin importar la discapacidad, estamos para recibirlos. Y sobre todo los que gusten, muchachos que quieran jugar básquetbol en silla de ruedas, de los 12 años para adelante. Mira, de hecho, el deporte adaptado, el básquetbol sobre silla de ruedas, es un deporte de muy alto grado de dificultad. El hecho de andar en una silla, lidiar todavía con la silla y tener que tirar a la canasta, es un grado de dificultad muy, muy elevado, muy diferente a los que juegan básquetbol normalmente, ¿no? Entonces yo les digo a las personas, a la sociedad, que traten de venir a este tipo de eventos para que se den cuenta del esfuerzo que hacen las personas que tienen alguna discapacidad. Y es muy importante el apoyo de toda la gente, de toda la ciudadanía, para que vengan y nos apoyen y se den cuenta que nosotros también queremos ser partícipes de la sociedad. Pues es un deporte de contacto totalmente, porque son choques de sillas, ¿verdad? Y todo eso, inclusive hay caídas también y todo eso, pero nosotros como deportistas estamos adaptados para este tipo de juego, ¿no? Ya tenemos bastante tiempo, yo tengo 20 años practicando el básquetbol y he tenido muchas experiencias dentro del mismo y estamos muy contentos. De hecho, tienen que ser sillas adecuadas para básquetbol. Hay sillas para carreras, para otro tipo de actividades, pero para el básquetbol tienen que ser precisamente este tipo de sillas para poder desarrollarlo con más libertad el juego. Este torneo que se está llevando a cabo, ¿verdad? Gracias a la organización de los locales aquí, el equipo Delfines, están participando ahorita tres equipos: San Diego, su servidor, el equipo Diablos de Mexicali y el equipo anfitrión. Ya tenemos jugando más de como 20 años jugando juntos. Él tiene 15 años jugando. Entonces sí toma bastante práctica. Nosotros somos de San Diego, California. Pero estamos en la selección con México también allá con los chilangos. Gaby y los Delfines nos invitó. Y por la Asociación Ángeles sobre Ruedas de Ensenada, Griselda, ella nos invitó y más bien venimos por ella. Y Gaby, son organizaciones de aquí nuevas. Queremos impulsar el deporte pues, con los jóvenes, las muchachas, todos jóvenes, pues, para ver si les compran sillas aquí el gobierno, el ayuntamiento, alguien, o los americanos que vienen aquí. Claro. Sí. Estas cuestan como $3,000. Empiezan en $2,000, $3,000. Esta es la más cara. Es de titanio. Pero si ellos tuvieran mejores sillas, pues podrían practicar más su deporte. Está muy suave el gimnasio y pues gracias a las autoridades que dejan hacer esto. Sí, no, pues ahorita es como un entrenamiento. Queremos traer unos equipos americanos para que vean un juego de alto rendimiento aquí la gente. Los que van a México, los que van a Colombia. Ahora en el verano vamos para Corea. Vamos a representar a México. Mira, más bien se necesita determinación, ganas, porque el deporte no te va a ir a buscar a tu casa, tú tienes que ir al gimnasio y hacer tiempo. La gente no sabe todo lo que tenemos que hacer para simplemente estar en un evento como estos.
O sea, hay que trabajar, familia, gastos. De todo nos damos tiempo para hacer este deporte. Pues es un deporte muy bonito, es internacional, donde sea lo practican. Y no hay edades, como ves tú. Yo soy de los más veteranos y hay chamacos de 20 años. Pues más bien es para la juventud, para los que vienen. Que no batallen como batallamos nosotros. Getting closer, just like a supermodel right out of a poster. Used to get a hundred kisses at a hundred, but I just couldn't run and run, so I whistled at it like.